es la muerte. Los cobardes le tienen miedo a la muerte. Los sabios la esperan y la reciben con agradecimiento. Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de ahora nos encontramos aquí en el municipio de San Juan Chutetelco, Puebla. Así es, el lugar de las pirámides, el lugar donde se fue una expo de tatuaje. Pero el día de ahora nos encontramos aquí en el municipio de San Juan Chutetelco, más que nada en el museo, para ver las piezas arqueológicas que tienen, ya que, no sé si recuerdan, hice un video hace ya bastante tiempo, donde venimos a ver la cabeza de un alien. Esa escultura, si podrán ver, pues tiene rasgos de alienígena, tiene rasgos, pero también me enteré que acaban de encontrar nuevas piezas arqueológicas. Ya solamente estamos esperando al encargado de aquí del museo para que, bueno, nos dé una pequeña entrevista y nos dé un tour de todo lo que hay en este museo aquí en San Juan Chutetelco, Puebla. Gente, ya estamos aquí con el fundador de este museo. ¿Puede presentarse ante las cámaras, por favor? Profesor Rafael Juriel Montiel, fundador y director actual del Museo de Arqueología de Chutetelco, Puebla, para servirles. Antes que nada, pues, bueno, agradecerle el permiso que nos abrió las puertas del museo para venir a grabar. De ese tiempo, pues, bueno, vine a grabar lo que fue la cabeza alienígena, que mucha gente creo que así la llegó a llamar en algún momento dado. Arqueología prohibida. ¿Cuál fue la idea de este museo? ¿Por qué nació la idea de tener un museo aquí en el municipio de San Juan? Bueno, esta idea nació desde hace muchísimos años, estoy hablando de hace 42 años aproximadamente, en relación a que las personas que buscan el chayoteste iban encontrando fragmentos de ollas, de cazuelas, de vasijas, caritas, hachas, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo me preguntaba, ¿por qué? Y ya después me enteré que fue a raíz de una gran civilización que se asentó acá. Pedimos asesoramiento ya un poquito más adelante y quien nos apoyó para esto fue el profesor, el maestro Leopoldo Guevara Sayago, fundador de la secundaria federal de aquí de Chutetelco, José Gálvez Arrieta. Gran amigo, liberal, y él fue el que nos empezó a asesorar cómo empezar a tener contactos para fundar un museo. La siguiente persona que nos contactó fue el licenciado Gerardo Pérez Muñoz, que hasta la actualidad trabaja para Culturas Populares del Estado. ¿Qué sala nos encontramos ahorita en esos momentos? Bueno, yo le llamo la sala olmeca porque tenemos varias piezas olmecas. Sin embargo, los arqueólogos a esta sala la conocen como preclásica. No únicamente de la cultura olmeca, sino otras piezas que son preclásicas. Estamos hablando fácil del año 1500, 2000 antes de Cristo. Y también tenemos algunas piezas de la prehistoria, que son las primeras que están en esta vitrina, y estamos hablando entre el 12.000 al 15.000 antes de Cristo. ¿Aquí las piezas las encuentran las personas y las donan al museo? Algunas sí, y las últimas piezas que están encontrando de una manera sorprendente es en la parte alta de Chutetelco, en Maixtaloyan. ¿Por qué allá? Porque colindamos con la gran zona arqueológica de Cantona. Aquí tenemos una comunidad conocida como Maixtaloyan Chutetelco y aquí está Mancuernas Tepeyahualco. Y en Tepeyahualco se encuentra la gran zona arqueológica de Cantona. Como el Chutetelco, fueron los mexicas, pero esa fue la última cultura a la que se asentó aquí y los mexicas son los que le dan el nombre de Chutetelco. Los arqueólogos no aseguran que hubo asentamiento olmeca, pero se han encontrado muchas piezas olmecas. Hay mucha presencia olmeca acá. Entonces significa que los primeros habitantes de Chutetelco fueron los olmecas. Posteriormente, la cultura totonaca, en su mayoría, los totonacos fueron los que construyeron el centro ceremonial de Chutetelco. Nosotros nos basamos en la historia que dejó el licenciado Vicente Alomar Toledano, su cuñado Alfonso Casos, que fue el investigador de la cultura olmeca, el licenciado Lombardo sobre la cultura totonaca, y después el arqueólogo José García Payón. José García Payón fue una eminencia en arqueología, fue de Jalapa, y fue reconocido a nivel internacional y nacional. El arqueólogo José García Payón viene a hacer un estudio aquí en Chutetelco de 11 años,
de todos los días con 200 trabajadores y finalmente nos deja un libro pequeño sobre la historia arqueológica de Xochitepec. Y el arqueólogo José García Payón coincide con el licenciado Vicente Lomaro Toledano que el asentamiento principal de Xochitepec, los que construyeron las pirámides, todas las pirámides, fue la cultura totonaca. Y efectivamente, en la sala 2, lo que más abunda son piezas totonacas. Bueno, gente, ahorita estamos en la sala totonaca, aquí en la sala número 2, más que nada la sala número 2. Se podría decir que aquí es donde empieza ya la historia, ¿no? La historia de acuerdo al centro ceremonial que fundaron los totonacos, precisamente. ¿Y aquí cuál es la pieza más representativa? Pues hay varias. Hay varias, entre ellas estas, que son muy llamativas para los arqueólogos. Le llaman palmas totonacas. Según los arqueólogos, están relacionadas con el ritual sagrado del juego de pelota, pero también se han encontrado en entierros. Así como los olmecas tenían un animal que los representaba, que era el jaguar, también la cultura totonaca tenía un ave que los representaba, que era un faisán. En Tierra Caliente se conoce con el nombre de correcaminos. Hay una pieza idéntica a esta en Yohualichan, en Cuetzalan, otra en Tetela de Ocampo y la más grande está en Orizaba. Tláloc ya aparece desde la cultura totonaca como deidad o dios del agua o de la lluvia. Teo, dios, Cali, casa, la casa de Dios, son centros de energía. Hay otras personas que dicen, vamos a los cerritos, no, tampoco son cerritos, son teocalis. Teocalis. La palabra teocali proviene de teo, dios, cali, casa, la casa de Dios. Que si podemos ver gente arriba, está una representación, ¿no? Así es. Es de la de Tajín en este caso, pero como también Tajín tiene influencia totonaca, porque el Tajín no es totonaco como asentamiento. Y llegaron ahí los totonacos que llegan de la Sierra Norte Poblana, de Cuetzalan y sus alrededores. Bueno, y aquí seguimos viendo más piezas, gente. Por ejemplo, aquí tenemos otra, ¿no? Los yugos son representaciones simbólicas del protector que llevaban los jugadores en la cintura. Cerámica teotihuacana, totonaca, polícroma le llaman los arqueólogos. ¿Por qué polícroma? Poli, muchos, cromos, colores, de varios colores. Esos son algunos fragmentos nada más, pero tenemos aproximadamente como dos costales llenos de pura de cerámica. Sí. Un cráneo fue el que se encontró en la parte alta de Xochitepec. Pues ¿está tallado en qué? ¿En piedra? Los geólogos dicen que el cuarzo este se llama cuarzo florita. Y arriba tiene a Quetzalcóatl. Ese cráneo está impresionante. ¿Cómo tuvieron la habilidad, no, de poderlos tallar? Sabiendo que es un material difícil pues para poderlo tallar, ¿no? Nos parece difícil de creer, pero ya contaban con tecnología avanzada. No del dominio de todas las personas, pero sí de algunas. Ya tenían tecnología. Acá de este lado tenemos un caracol grabado, que también está impresionante. Oh, a ver, cámara, por ahí si puedes tomarlo, por favor. Igual lo mismo, ¿no? ¿Cómo pudieron haber tenido la habilidad de poder tallarlo, no? Sí, definitivamente sí, y pues ahí tuvieron que haber utilizado otro tipo de herramientas que pues a lo mejor las desconocemos. De este lado tenemos cerámica netamente totonaca con influencia de Isla de Sacrificio, así le llaman los arqueólogos. Aquí tenemos a Huehuetoca, el dios del fuego viejo de la cultura totonaca. El sol nunca puede faltar en ninguna cultura antigua. Ahí lo tenemos. Es el representante mayor, ¿no? Así es. Y un coyote que le está cantando a la luna. En aquella vasija, la greca de Quetzalcóatl, la parte de la greca que está arriba, según los arqueólogos, dicen que es la greca de Quetzalcóatl. Estas piedritas talladas, grabadas, sirvieron para machacar fibras naturales y fabricar el único papel que existía en aquel entonces, papel amate. Este es papel amate, pero con estas piedritas los fabricaban. Esta es la última pieza que se acaba de recuperar. Es un huehueteote. Huehuet, viejo, teot, dios, el dios del fuego viejo. Con la mano derecha está recibiendo y con la mano izquierda está dando. Recibir y enseñar. O sea, era un maestro. Dicen los arqueólogos que le llaman el dios o deidad del fuego viejo. Porque salía del interior de los cráteres volcánicos. Entonces, pues ahí está otra interrogante. A Huehueteo siempre lo van a representar en forma de un anciano y con una joroba en la espalda, si gustan ver la joroba. Se podría decir que es como que la representación de la sabiduría, ¿no? Pues sí. Por así decirlo, ¿no? Era un maestro. Acá tenemos la revista que les comentaba de arqueología
mexicana, edición especial número 34. Aparecen varias culturas. Lo que corresponde a la cultura totonaca, aparecieron el nombre de tres ciudades prehispánicas originarias pertenecientes a la cultura totonaca. Originarias. La primera, Xiutetelco. La segunda, Quiahuistlán. Y la tercera, Zempoala. ¿Por qué no aparece Quitajín como cultura totonaca? Se descubrió por arqueólogos nacionales e internacionales que la construcción de Tajín no pertenece a la cultura totonaca. Los arqueólogos nos dicen que acá tenemos código binario y esto representa el calendario solar de 365 días. Entonces, volvemos a las mismas interrogantes. Algunas personas dicen que estas personas que vivieron en estos años eran muy ignorantes. Yo sí me considero ignorante comparado con el alto conocimiento de las antiguas civilizaciones. Código binario hoy en la actualidad están impregnados en la tecnología. Sí, claro. Es lo que da vida a la tecnología. Y ellos ya tenían este conocimiento. Bien, acá tenemos una figura fálica. ¿Qué es una figura fálica? En todas las culturas antiguas del mundo, veneraban mucho al humano, símbolo de vida, símbolo de fertilidad. En cualquier zona arqueológica donde vayamos, como mínimo, vamos a encontrar figuras fálicas y Quetzalcóatl. Bueno, esa fue la sala número 2. Ahorita nos vamos, bueno, más que nada, tengo dudas en esta lona, porque representa, se podría decir que el centro ceremonial de aquí, ¿no? Así estuvo Xiutetelco hasta 1965. Y de 1965 a la actualidad, lo que se ha destruido casi todo. Lo que el tiempo no pudo destruir, la mano del hombre, lo está destruyendo a pasos agigantados. El primer investigador sobre Xiutetelco, como ya lo comenté, fue el licenciado Vicente Alomardo Toledano, 1933, apoyado por la UNAM. Y después viene el arqueólogo José García Payón, y en 1942 nos deja un libro sobre la historia arqueológica de Xiutetelco. Los dos coinciden que las cuatro más grandes pirámides forman una cruz. Hoy se sabe que esto forma la constelación de la Cruz del Sur. Es una cruz, pero no es latina, es una constelación. Y cada una de ellas estaba dedicada a un elemento que nos da la vida: madre tierra, agua, viento y fuego. Where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll